presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés. Esto es producto del trabajo intenso de mis colegas aquí en IDL Radio, en la producción, en la difusión y en la edición del programa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la red nacional de IDL Radio, radioemisoras y canales de televisión en todo el país, que a esta hora de manera simultánea transmiten el programa muy generosamente, dándonos espacio para esa finalidad. También quiero agradecer a las radioemisoras y canales de televisión que no tienen la posibilidad de transmitir en vivo el programa, pero hacen un esfuerzo, y le agradecemos muchísimo por ello, para transmitirlo de manera diferida. Estamos literalmente en todo el país, en todo el país. Aquí en Lima quiero agradecer al sur de Lima, en Estéreo Villa, en Villa El Salvador. Transmitimos en vivo y en directo en Radio Emanuel, en Huaycán, en Atevitarte también. Y también quiero agradecer muchísimo a quienes nos están siguiendo a través de nuestra plataforma en internet, la que es propia y la que es de otros medios de comunicación que muy amablemente se han sumado a este esfuerzo, no solo para transmitir el programa, sino para trabajar conjuntamente en esta tarea a veces difícil de hacer un periodismo diferente, decente, un periodismo que pueda ayudar y servir a la gente para que tenga información razonable y, por consecuencia lógica, una mirada más crítica de lo que está pasando. A mis colegas y amigos de La Mula y de Útero, muy buenos días y muchísimas gracias por transmitir en vivo y en directo el programa. Gracias a quienes nos siguen en Facebook, gracias a quienes nos siguen en YouTube, gracias a quienes nos siguen a través de Twitter, de Instagram, de iVoox. Estamos en todas las redes sociales para que usted pueda compartir todas las mañanas con nosotros, no solo siguiendo el programa, sino haciéndonos partícipes de su mirada sobre lo que aquí le proponemos. Ese punto de vista tan importante, tan interesante, tan pertinente, que la verdad nos ayuda muchísimo para ampliar también nuestra mirada sobre lo que pasa en nuestro país. Gracias además a quienes nos siguen, escriben y además comparten el programa, a quienes lo hacen fuera del país, a quienes están en las regiones, muy complacidos, pero también doblemente comprometidos a trabajar de una manera intensa y responsable para, ojalá, brindarles todos los días una alternativa que esté a la altura de sus exigencias. Soy Glatzer Tuesta y, como todas las mañanas, voy a acompañarlos el día de hoy, pero antes de iniciar el programa con los comentarios habituales, quiero hacerle llegar un saludo a mi colega y gran amigo José David Reina. Él es, como ustedes saben, director, porque ha participado permanentemente aquí en el programa a través de sus informes y siempre su gentil apoyo para organizar una serie de eventos en Chachapoyas. Él es director de Reina de la Selva, una radio importante en Amazonas. Él está delicado de salud y desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos para que pronto se recupere, para que pronto vuelva a tener esa vitalidad con la que nos hemos sentido muchas personas que hace muchísimos años lo conocemos. Un fuerte abrazo y que pronto lo tengamos ya de vuelta para seguir trabajando en esa intensa tarea de seguir avanzando en un periodismo de cara a la gente. Vamos a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Bueno, como ya ustedes saben, ayer siguió la interpelación a la ministra de Economía, a la señora María Antonieta Alba, y de la interpelación, por la insatisfacción que han advertido o han hecho público, sintieron algunas bancadas, pues ha corrido ya para las firmas de una posible censura, quienes han ya adelantado en buena medida su posición frente a este tema, de cara a que la señora deje de ser ministra de Economía. El partido del señor Luna Gálvez es el partido Podemos Perú. El Frente Amplio también va a ir en esa línea, más allá de lo que el Inchejo nos dijo acá, que era todavía una cosa pendiente. Parece que no han quedado satisfechos y van a ir
en busca de esa censura. El FREPAP también va a ir en esa lógica, y quien está impulsando todo esto es la bancada del señor Vega Antonio, que es, sin lugar a duda, uno de los personajes con los que hay que tener mayor cuidado y mirar con mucha atención por su comportamiento político, en la manera como se ha relacionado en los últimos tiempos con sectores y con personas, la verdad, de dudosa reputación, de cuestionable trayectoria y, por cierto, de el claro interés y avidez de llegar a como sea el poder, sin mediar ninguna lógica que uno pueda entender razonable y algo coherente de cara a tener una postura clara frente a los problemas del país. Porque uno, sin lugar a duda, puede cambiar de opinión. Claro, sin lugar a duda, que no cambia, que no va alimentando en su vida la posibilidad de tener una perspectiva diferente, una mirada más amplia, o, digamos, fortalecer determinados ámbitos que lo llevan a enfatizar en algunos puntos de una manera más intensa, pues está fuera de la posibilidad de seguir creciendo. Pero tener un partido que se inicia bajo el auspicio de alguien con las características de Javier Pérez de Cuellar y termina entregándole el partido a Antauro Humala, es porque hay dos cosas solamente que pueden haber sucedido. Pues una persona totalmente desvinculada de una realidad y ningún compromiso con una manera clara de ver el país, o simplemente oportunismo y negocios, que es lo que suelen quienes tienen estas franquicias en la mano y la ofertan cada 5 años a quien mejor les pague. Digamos, no siempre pagar significa dar plata, sino ponerlos, por ejemplo, en ubicaciones preferenciales en la lista para que puedan llegar a ser congresistas. Y realmente no salimos de ese entrampamiento de no fortalecer ningún tipo de institucionalidad política y convertir simplemente estos logos en elementos de negociación y de compra y venta, ni siquiera al estilo de la rebaja de 3x1 de Baja Increíble, sino realmente ya a la venta y compra de casi casi chatarra, ¿no es cierto? Pero ahí está la manera como en la política todavía se siguen expresando este tipo de situaciones. Y eso va a pasar también en 2021, había cuenta hay algunos que no tienen partido político cual postular. Miren ustedes al señor Forsyth, que dice que está negociando con Restauración Nacional, ya pues sin ninguna posibilidad de entender el momento, ¿no es cierto? Simplemente puro oportunismo. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero ¿hay posibilidades o no de que pueda censurar a la ministra? Claro que hay, la cantidad de votos que se requieren están ahí, me parece, todavía rondando. Vamos a ver qué dice. No voy a plantear ya todo Acción Popular, porque creo que se van a dividir, pero hay algunos que van a ir seguramente por la censura. Alianza para el Progreso, el Partido Morado, Fuerza Popular, me parece que son agrupaciones políticas que más, digamos, en bloque van a votar en contra de la censura, pero si es que se mantiene dentro de las bancadas, sobre todo las más grandes, que no son las mayoritarias, pero son las más grandes, como Acción Popular, esa división, porque es difícil saber cuántos van a jugar por fuera de lo que, creo yo, Acción Popular en épocas habituales votaría, pues eso puede terminar inclinando la balanza a favor de la censura. Hasta ahora no hay, desde el conteo que hemos hecho, los votos para que esto se produzca, pero vamos a ver qué sucede. Ahora, que el cambio de ministros tiene algún sentido práctico, concreto, que pueda llevar a mejorar el desempeño del gobierno, que la pueda llevar o pueda llevar al Ejecutivo a dar un giro de timón, a cambiar la perspectiva, me parece que no. Lo único que va a generar es que cambien a la ministra, que entre alguno de su propio equipo o alguien que va a seguir la misma lógica, más allá de seguramente decir y ponerle énfasis, por lo menos en el discurso, más en una cosita que en otra. Pero me parece que a estas alturas es inconducente que saquen a la señora María Antonieta Alba. No porque esté haciendo un papel maravilloso, no porque no haya tenido errores, pero sí creo que ha tenido cierta voluntad de cambiar algunas cosas y de responder cuantas veces el Congreso le ha pedido, inclusive en algunas oportunidades yendo a responder cosas que ni siquiera le han querido preguntar porque le han hecho esperar y ni siquiera han terminado dándole la posibilidad de que pueda hablar de aquello que supuestamente le interesa al gobierno. Lo que sí me parece, y eso se ha hecho notar en estos intensos días de interpelación, es que
la avidez por el poder, la demagogia, esa manera exagerada, esa sobreactuación para hacerse notar sin ningún razonamiento que uno puede entender, pues algo profundo, pura caricatura, se ha hecho notar. Claro, y esto se concentra más en unas bancadas que otras, y Podemos Perú realmente se ha convertido en esa agrupación política que todos los días nos genera una tras otra sorpresas y alegorías de esta naturaleza. El señor Urresti, que pensaba, personificaba ese populismo exacerbado, ¿no es cierto?, a veces claramente salido de la realidad, pues tiene seria competencia, porque a la dupla de la señora García con la plata del señor Luna Gálvez, que, digamos, tiene a su primogénito metido en el Congreso para cuidar las espaldas y para cuidar sus intereses, pues creo yo que Urresti ha empezado a, de alguna manera, políticamente desvanecerse. Al punto que ayer la señora Cecilia García, en una, digamos, presentación, claro, según ella, para lucirse, porque hay gente que seguramente quiere que así traten a los ministros, pero al margen de que uno pueda tener discrepancias y cuestionarle, las cosas que le dijo, no le da vergüenza que la gente la repudie, que la gente piense tal cosa, usted es así, o sea, le dijo de todo. Claro, y es consecuente con lo que ya había venido anunciando, que la quería revolcar. ¿Y por qué? Porque tiene la razón, porque tiene buenos argumentos, porque, digamos, tiene formas políticas, porque tiene una capacidad de representatividad que se va a expresar en buena medida en la votación que pueda tener más adelante. No, sino en tratar de figuretear y ponerse en vitrina, en exhibición, para ver quién en 2021 la convoca para alguna plancha presidencial. Es evidente, porque ahora me da la impresión de que ella ha empezado a tener, no digamos eso que reclama la política, porque la política no solo es honorabilidad, no solo es pedagogía, es solvencia, es intermediación, es relación con la gente, pero haciéndole notar que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se tienen que hacer solo porque el clamor popular demanda. Eso también debería ser la política. Pero no, aquí solamente es efervescencia, solamente es virulencia, solamente es show para dar la sensación de que son los grandes. Y de esos hemos tenido ya en la historia del Perú reciente un montón. Y miren varios de esos cómo han terminado, ¿no es cierto? Porque actúan sin escrúpulos, hacen las cosas de una manera descontrolada, desenfocada, desaforada, y eso alimenta a determinados sectores, pero no les resuelve sus problemas, porque así no es como se hacen las cosas, sino de manera un poco más coherente, fundamentada. Por ejemplo, dice tener muchos argumentos para que las propuestas que ella presenta sean viables y puedan canalizarse debidamente. Y le preguntan algo razonable, cuéntenos quién está detrás de, por ejemplo, el soporte constitucional, qué abogados constitucionalistas dicen, ¿para qué les voy a decir? Si es uno que yo tengo ahí y que me ayuda con eso. Es así, ¿por qué? Porque no tiene, porque en realidad está actuando para las tribunas. Y si la gente se compra un producto de esa naturaleza, después no se dé por aludido ni le genere ningún malestar que este se pueda, digamos, malograr muy poco tiempo después o no le dé los resultados que parecería le va a dar una locución de esa naturaleza. Hay que discrepar con respecto. Es tan así que esta señora estaba ayer desaforada que generó un milagro. Digamos, pese a que todavía no estamos en octubre, que es el mes de los milagros, el señor Urresti casi resucitó hace tan solo unos pocos días. No pudo participar y de hecho no se instaló la audiencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en lo que al señor se le imputa haber participado directamente en esa muerte. El señor estaba tirado en su cama, no podía hablar, su abogado o abogada dijo que iban a presentar documentación que daba cuenta que su salud estaba muy deteriorada y por supuesto al margen de nuestra clara diferencia, pues señor Resti, deseamos lo mejor, que se recupere, porque queremos tenerlo sano para que pueda afrontar todo lo que tiene que afrontar por estos tiempos y responder no solo a la justicia, sino a la política, donde hoy es un representante en el Congreso, con alta votación, por supuesto, en Lima Metropolitana. Entonces el señor estaba casi desfalleciendo. Pero ayer, en el Pleno, resucitó, y resucitó porque la competencia está dura,
porque la señora Cecilia se llevó el show y a él lo dejó en un tercer plano. Y eso malabares, incluso se peleó con otro congresista, para que vean ustedes el efecto que surte este tipo de presentaciones como la de señora García. Pero entonces, si es que estamos frente a un congreso de esas características, que no quiere resolver los problemas de la gente, porque no va a pasar lo que algunos congresistas decían al señor Chejo el día de ayer. Quieren que la ministra sea una ministra de Podemos, quieren que una ministra sea una ministra del Frente Amplio, quieren que la ministra sea una ministra del FREPAP. Y eso no va a suceder. No porque no tengan la razón algunas cosas que le están increpando, que por supuesto haría bien la ministra no solo en responder, sino efectivamente tratar de ajustar algunas cosas, sino porque el gobierno tiene una perspectiva. Por eso el gobierno le plantea al país un enfoque, una salida. Y si esa no es la adecuada, el Congreso lo que le hace es hacerle notar para ver si es posible que alguna de esas cosas cambie. Pero no para que ahora la señora ministra deje de ser ministra del gobierno del señor Vizcarra y se convierte en la ministra del Congreso para que le manden los papelitos cómo tiene que hacer las cosas. Eso no va a pasar y no pasa, y no está bien que pase, porque el Ejecutivo es distinto al Congreso de la República y tienen roles y papeles distintos. Entonces, me parece que una censura de las alturas no va a llevar a nada y va a significar más bien un problema para las cosas que hay que seguir por estos días impulsando. Ahí está la moción de censura contra la ministra de Economía. Creo que tenemos el documento que ha venido ya circulando para este fin. La ministra, ahí está, moción de censura, considerando que los grupos parlamentarios que suscriben la presente, ejerciendo su facultad tal, que de conformidad con el literal tal, que de acuerdo con la constitución política tal, que el programa Reactiva Perú, y es ahí donde han centrado las principales críticas, fue creado por el decreto tal, y dicen que este no ha resuelto los problemas de las MIPES, y en fin, van a pedir la censura de la ministra. Ahora, ¿creen que poniendo a otro ministro, otra ministra, en este gobierno, el señor Vizcarra, van a cambiar de manera significativa eso que el gobierno pretende? Me da la impresión de que no. Dice, censurar a la señora ministra de Economía, María Antonieta Alba Luperti, de acuerdo a los fundamentos. Exhortar al presidente de la República, el señor presidente de Consejo, tomar nota de los motivos del presidente de censura a fin de insertar los cambios en la política sectorial del ministerio. Ya, bueno, eso puede ser que cambien algunas cosas, pero bueno, el cambio de ministra es la que quiere. No me parece que este sea el momento más apropiado para una cosa de esa naturaleza. Ya vendrán los tiempos donde estas agrupaciones políticas que hoy día están con esta pretensión planteen lo que habría que hacer en materia económica de cara a las elecciones de 2021. Y ahí se verá que los próximos 5 años hagan lo que consideran es mejor. Ahora me parece que el pedido no va a tener los resultados que algunos quisieran. Y otros no quieren ningún resultado salvo el ponerse y mostrar la cabeza de la ministra para decir, yo lo hice, tengo esa capacidad, tengo esa fuerza, porque la demagogia está a la orden del día sin lugar a duda. La ministra ha dicho que el compromiso es trabajar de la mano con ustedes, le dice al Congreso de la República, pero Naranja Guard no quiere el Congreso de ninguna manera, porque en estas bancadas ya la decisión está tomada. Vamos a pasar a otro tema que es muy importante y creo que es bueno que usted tenga la posibilidad de contextualizar bien qué cosa es lo que está en juego. Hace unos días ha empezado una campaña muy fuerte para desacreditar, para desprestigiar y para sacar de juego a una de las fiscales que, desde mi punto de vista, y creo que una parte que nos están siguiendo, ha cumplido un rol muy importante, un rol fundamental, no solo en la identificación, en la denuncia y el procesamiento de gente vinculada a los cuellos blancos del puerto, sino de haber, con su trabajo, podido haber generado distintas investigaciones que dan cuenta de las conexiones que tenían estas redes criminales que estaban apostadas en el sistema de administración de justicia. La doctora Rocío Sánchez, que es una fiscal que trabaja en el Callao, y sí que es cosa seria trabajar en el Callao, ha hecho un trabajo que no se puede de un día para otro pretender traer abajo, que es lo que los corruptos quisieran en este momento, que es lo que los cuellos blancos aplaudirían en este momento, que es lo que los altoparlantes de los cuellos blancos que están apostados en algunos medios de comunicación o pretenciosamente creen ser medios de comunicación cuando en realidad son
propaganda de los corruptos que quieren traerse abajo cualquier posibilidad de que se sepa la verdad de las conexiones de los códigos blancos con distintos otros sectores. Y que algunos otros políticos y algunos otros jueces y fiscales han también aprovechado para tratar de deshacerse de alguien que ha estado haciendo bien las cosas. Y esto hay que ponerlo en esa perspectiva. A mí me parece que lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la fiscal Rocío Sánchez es un interés de sacarla del camino. Que por supuesto ha hecho cosas que tiene que explicar y que me parece no son adecuadas, sin lugar a duda. Y para eso ahora ya no solo le han iniciado una investigación, digamos en términos, si uno quiere, mediáticos, para seguir un poco las pistas y los rastros de la señora Rocío Sánchez, sino dentro de su institución le han abierto una investigación también para saber si esa conversación que tuvo con Carlos Magno Salcedo, abogado del señor Julio Guzmán, constituye o no una falta que pueda ameritar algún tipo de sanción que puede ir desde la amonestación hasta, por supuesto, sacarla del cargo, que sería, me parece, una muy mala noticia. Entonces, a mí me parece, y estoy convencido de eso, que la señora Rocío Sánchez, a quien no tengo el gusto de conocer, nunca en mi vida he conversado con ella, pero he visto su trabajo, no es una operadora de ninguna organización política. Lo que ha venido en sus líneas de investigación tratando de identificar son las conexiones que han tenido algunas agrupaciones políticas con el manejo corrupto que sin lugar a dudas ha habido en el Jurado Nacional de Elecciones, no solo en el último proceso electoral, sino desde hace bastante tiempo. Y si ahí han metido la mano, que es totalmente probable y totalmente, desde mi punto de vista, no generaría ninguna sorpresa de los cuellos blancos, pues eso se tiene que investigar, caiga quien caiga. Y si para eso se tiene que contar con información y con testimonios de gente que está dando información y a la vez tiene algún nivel de interés por algún tipo de premio que se da en las correlaciones eficaces, pues creo que hay que hacerlo para que eso pueda determinar fehacientemente quiénes fueron los que manejaban esos aparatos de corrupción que estaban instalados en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso me parece que hay que ponerlo en claro. No es posible que bajo lo que hoy día aparece como el gran suceso de la lucha contra la corrupción, que es que una fiscal está, dicen, favoreciendo. ¿En qué concretamente puede haber favorecido al señor Guzmán? Concretamente, hay una conversación de un chat con el abogado de Julio Guzmán, sin lugar a duda, está ahí, la propia Rocío Sánchez lo ha reconocido y ha dicho que efectivamente eso se produjo. ¿Qué cosa es lo que Carlomagno Salcedo le pregunta a ella? Si es que una citación que le han hecho a su patrocinado Julio Guzmán es del despacho o proviene del despacho de la señora Rocío Sánchez. Ella dice que no es así, que no es de su despacho. Y él le dice, pero es esta fiscal y es esta carpeta. Y ella le dice, a ver, déjame ver, porque mío no es, voy a ver de qué es. Pero, ojo, que no vayan a hacer un show mediático, que no le van a hacer un show mediático, porque eso puede generar problemas. ¿Y a qué se refiere? Es lo que ha explicado la señora Rocío Sánchez, y la verdad es que a mí me parece que es en ese sentido razonable. Que no vayan a generar con eso un incidente, es decir, sale la citación, se muestra que hay una investigación en el caso del Jurado Nacional de Elecciones y se rompe con la reserva, que es fundamental, sobre todo en esa primera etapa, para poder encaminar el caso hacia donde corresponde, determinar si hubo o no corrupción en los últimos procesos electorales. Entonces es razonable que ella trate de evitar que se haga un show con eso porque se puede caer su investigación. Y tengo la impresión que a eso se refería la doctora Rocío Sánchez. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Se saca ese chat, se descontextualiza y se dice, no, aquí hay un claro interés de favorecer a Julio Guzmán. Y claro, como la señora Rocío Sánchez es de la promoción del señor Carlos Magno Salcedo, ahí está la conexión. La doctora Rocío Sánchez, que es una buena fiscal y merece todo el respeto, y se la jugó cuando nadie más se le quería jugar en el Callao para hacer las cosas bien enfrentándose a mafias, ahora resulta que eso la va a descalificar y la va a sacar de camino. Me parece que es desproporcionado, me parece que sí tiene que explicar qué cosa es lo que concretamente significa eso, pero su explicación a mí me ha parecido, por lo menos la que inicialmente ha dado algunos medios de comunicación, estamos tratando de ubicarla para poder conversar con ella también, me parece que va por el lado de que lo que dice es lo que sucedió.
Porque ¿en qué ha podido favorecer a Julio Guzmán con eso? Se dice que ha abierto una investigación sobre los jurados nacional de elecciones para favorecer el impulso de la campaña de Julio Guzmán. ¿Qué interés podría tener Rocío Sancho de adelantar a Julio Guzmán, que no tiene ninguna posibilidad de cara al 2021? Y en segundo lugar, aquí hay que ponerse en esta situación muy concreta. La fiscal Rocío Sánchez ha dicho que Carlomagno Salcedo es el que filtró esa información a los medios de comunicación. Y habría que preguntarle si eso es así, ¿por qué es así? Si él no lo filtró y la fiscal no lo filtró, obviamente, ¿qué cosa es lo que puede estar pasando? ¿Cómo puede salir una conversación de dos personas, no como en otros casos, que son chats colectivos, donde hay mucha gente y si hay 40 personas, uno de 40 puede haberlo pasado? Pero aquí solo dos conversan y no lo ha entregado ninguno de los dos a la prensa, entonces alguien puede estar interviniendo las comunicaciones de las personas. Y si eso es así, me daría la impresión de que Carlomagno Salcedo, a quien conozco por supuesto, no es la persona que estaría en la mira de las organizaciones criminales para tratar de hacerle seguimiento a sus conversaciones. Eso querría decir que es la fiscal a la que están siguiendo. Entonces, en cualquier caso, también hay que preguntarse eso. Ya nadie se pregunta, ¿cómo así pueden salir chats de dos personas y no pasa absolutamente nada? Y los medios de comunicación resaltan y dicen, bueno, aquí lo que hay es un chat que ha sido confirmado y por lo tanto ya lo podemos difundir. Pero ¿quién ha entregado ese chat? Una de las dos personas. Y si es, ahí puede estar la justificación de qué propósito o qué interés tenía que lo filtró. Si el señor Carlomagno Salcedo, para hacerle un favor al jefe de su partido, para relanzar su campaña electoral y ponerlo en la condición de víctima y decir, como a mí me sacaron en las elecciones anteriores, ahora yo llego para reivindicar porque es momento de que esto cambie, pues le ha salido el tiro por la culata, porque así no se hacen las cosas. Pero si él no fue, hay también un problema y una cosa que deberíamos también preocuparnos en algo, en investigar, porque no puede ser posible que ese tipo de conversaciones salgan así nomás, ¿no? Ya el Ministerio Público, la Fiscalía de Control Interno, ha iniciado una investigación. ¿A dónde va a llegar? Bueno, que se determine qué puede haber sucedido. Y más adelante vamos a conversar sobre este tema para que alguien que conoce estos procedimientos nos pueda ilustrar a ver qué cosa puede suceder. Pero hay que poner las cosas en su lugar. Y además que la doctora Sandra Castro, que es una muy buena fiscal y ha trabajado muy de la mano de Rocío Sánchez, hoy día esté preocupada, es una señal de que efectivamente hay algo que explicar ahí que no está bien. Pero lo que hay que privilegiar, y hay que hacer un llamado a los fiscales también, es la investigación. Es lo más importante, más allá de las relaciones que puedan tener entre ellos, el nivel de colaboración que exista o no. En fin, eso tiene que subordinarse al propósito central que siempre ha movido la actuación de estas dos buenas fiscales. Como es lo que siempre ha movido al equipo Lavallato, con el que uno puede discrepar y uno puede parecerle que tomaron algunas decisiones que no eran necesariamente las más estratégicas en el marco de las decisiones que hacen. Pero nadie, creo, a estas alturas, gente de bien, digo, porque los que defienden, por supuesto, a los corruptos y promueven impunidad, siempre lo van a atacar. Pero yo creo que nadie, con una persona de bien, piense que hay una mala intención en el equipo tan esforzado que ha dado resultados tan importantes. Entonces hay que poner las cosas en su real dimensión. Y si hay que investigar, y si hay fiscales supremos que han estado involucrados en casos de corrupción en el jurado, pues hay que investigarlos a fondo. Aquí nadie tiene corona. Y si no estuvieron involucrados, pues si se habilita una investigación que da y muestra elementos consistentes de que ahí hubo actos por fuera de la ley, pues tienen que convocarlos para que expliquen qué cosa es lo que pasó y por qué es que las cosas se produjeron de otra manera. Pero yo me reafirmo en lo que dije en 2016, cuando estos hechos estaban por producirse, cuando se produjeron y cuando después se generó todo un debate en torno a qué cosa es lo que debió a suceder ahí. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Yo creo que a Guzmán y a Acuña lo sacaron de esa competencia por mal azar. No fue un asunto doctrinario, jurisprudencial, de deliberación intensa entre los miembros del jurado. Yo sí creo que lo sacaron indebidamente para favorecer a quienes esperaron que los votitos le llegaran del cielo. Al que esperaba que la plata le llegue sola, pensaba que los votos le iban a llegar solos, ¿no? A Kuczynski, que estaba feliz porque eso le permitía probablemente pasar a una segunda vuelta. Y, en fin, a Keiko Fujimori, sin lugar a dudas, también. Pero ya las cosas se movieron, como ya ustedes saben, y, en fin, hoy día, si hay una investigación. Pero el señor Julio Guzmán tampoco puede venir aquí ahora
hacerse como el que empieza a acordarse que cosa está pasando, ¿no? Ayer aquí lo invitamos, dijo ya, ya, y después ya no ha querido venir, ¿no? No ha querido venir, pero tampoco que crea que ahora él va a empezar a recordar todo lo que pasó. Cuando José Domingo Pérez, que es un fiscal a quien él y su gente han acusado de estar en una campaña contra Guzmán, así lo han acusado a José Domingo Pérez, porque han dicho que le han abierto una investigación en una lógica de persecución política a José Domingo Pérez, ¿no? Cuando José Domingo Pérez ha dicho, cuando lo llamamos al señor en 2016 y después en la investigación que hicimos, que tuvimos que archivar, el señor no sabía nada, no quiso decir quién, no dijo cómo, nada. Ahora está recordando, pero ojalá recuerde todo. Y en ese todo podamos efectivamente saber qué cosa es lo que realmente pasó. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo basta con ver cómo se pronuncia determinados sectores de la política, determinados medios de comunicación, ya sé que la cosa no va para mejor, ni para bien, ni porque buscan que las cosas avancen en la dirección correcta, sino para llevar agua para el molino de los corruptos. Hay que decirlo también con toda claridad. Bueno, eso está en el ámbito de la investigación. Y esta es la investigación que le han abierto a Rocío Sánchez, de la resolución fiscal que le han abierto. Vamos a ponerlo. Dice, abrir indagación preliminar de oficio, agilitos ahí en el Ministerio Público, en otros casos demoran un poquito más, pero en fin, que se, por supuesto, pueda indagar o averiguar, abrir indagación preliminar contra Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra en su actuación como fiscal provincial provisional integrante del equipo especial denominado Cuellos Blancos del Puerto y contra Lili Victoria Romaldo Jaque, fiscal adjunta provincial integrante del equipo que conoce los casos de corrupción de funcionarios conexos de Odebrecht y otros por presunta comisión de infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones debiéndose realizar las siguientes diligencias: solicitar a las fiscales cuestionadas en un plazo de 5 días hábiles notificado cumplan con presentar su informe de hechos al correo electrónico tal. La doctora Lili Victoria, perdón, ¿puedes regresar un ratito, estimado Lincoln? Lincoln Basá, mi colega en el control del switcher, Carlito Yanculi en la producción del programa. Lili Victoria Romualdo Jaque. Ella es fiscal adjunta provincial del despacho de José Domingo Pérez. Aparece mencionada en el chat porque José Domingo, Carlos Magno Salcedo, le dice a la fiscal Sánchez, es una tal Lili Victoria Romualdo Jaque la que está citando a Guzmán. ¿Eso tiene que ver con tu despacho? Y le dice, no, pero déjame ver de qué se trata. Porque claro, ella no había mandado. Entonces ahí está, dicen, la conexión y el favoritismo de querer ir a buscar y darle una información al señor Carlos Magno que no correspondía entre ello de la señora Rocío Sánchez. Pues ella tiene que investigarse. No tenía el control la señora Rocío Sánchez de esa investigación. Pero en fin, vamos a ver hasta dónde llega. Porque es ella del equipo Lavallato, la doctora Lili Victoria Romualdo Jaque, y efectivamente hay malestar en el equipo Lavallato por esta situación, evidentemente, y eso tiene que esclarecerse. Pero aquí está, se solicita a las fiscales, ahora sí vamos a la otra parte de la disposición, Lincoln, oficiar al fiscal provincial de cargo del equipo que conoce el caso Odebrecht, a fin de que remite un informe respecto a Lili Victoria Romualdo Jaque, es decir, le está pidiendo al señor Rafael Vela que vea este asunto, así como copia de aquella documentación en la cual la fiscal adjunta Lili Victoria Romualdo Jaque haya intervenido y o haya tenido comunicación con el asesor del Partido Morado, Carlos Magno Salcedo. Ojo que en el caso del equipo Lavallato, ahí sí el señor Guzmán sale a la víctima y dice persecución política porque lo investigan por el caso Odebrecht. Dice que refrito y acusa a José Domingo Pérez a través de una campaña en contra de él, ¿no es cierto? Pero en el otro lado, sí, resalta las investigaciones del Ministerio Público porque lo ponen en la condición de víctima. Si él es coherente con el sistema de administración de justicia, debería decir, me someto a las investigaciones, aquí no hay ninguna campaña, yo creo que el fiscal José Domingo Pérez tiene todo el derecho y tiene la legitimidad para obrar como siempre ha obrado en todos los casos. Y va a ver que no va a encontrar nada porque yo no he cometido nada, pero que investigue a profundidad para que se dé esto. Pero no, ahí hay una campaña contra él. En cambio, con el jurado de las elecciones es la víctima y no hay campaña a favor de él, sino ahí son hechos que se producen naturalmente. Entonces, hay que también dejar de lado ese oportunismo político para ponerse a disposición de la justicia cuando ésta corresponde y llama para poder esclarecer algunos hechos. Ahí está, así están las cosas en este ámbito. Otros temas que están relacionados al Congreso de la República también, y que pasa por la insistencia
de la Comisión de Fiscalización de citar al presidente Martín Vizcarra para que declare en los casos que el señor Edgar Alarcón ha dicho el presidente puede haber tenido una participación, desde Richard Swing hasta otros casos vinculados a amigos de sus familiares o a familiares de digamos, gente cercana al presidente de la República. Martín Vizcarra decidió no ir. Hay otros abogados de gente que está siendo investigada por la Comisión de Fiscalización, tampoco han dicho que van a asistir porque no hay garantías de respeto al debido proceso en esta comisión, pero Edgar Alarcón insiste en querer tomar la declaración del presidente de la República. Y cuando ya alguien como Alarcón insiste, ya no hay nada bueno. Porque yo, la verdad, se lo digo con toda sinceridad, no creo que el señor Alarcón tenga una vocación de esclarecer los hechos. Creo yo que ahí está como un mandadero para generar una serie de incidentes políticos para distraer a la platea de los casos en los que él sí está involucrado porque el Ministerio Público ha pedido que levanten el fuero y que lo denuncien constitucionalmente. Ahí sí me parece. Entonces, esta es la lógica de gritar al ladrón para que todos miremos desde el otro lado y finalmente no nos centremos en lo que es importante. Si el presidente de la República tuvo o no participación en estos hechos, que algunos de ellos fueron ilegales sin lugar a duda y que no tienen un sustento administrativo ilegal para haberse hecho de la manera desastrosa como se hicieron, pues tendrá que explicar. Pero el Ministerio Público tiene abierta una investigación que tiene que hacer, ya la Contraloría ha dado opinión sobre esos temas y eso basta y sobra para que la cosa se haga bien. ¿Qué tiene que hacer el Congreso de la República, sobre todo si a la cabeza de la Comisión de Fiscalización tienes más bien a alguien que, lejos de generarte confianza, genera miedo y sospecha, como el señor Alarcón, para que ustedes vean que los señores y las señoras en el Congreso de la República, lejos de hacer las cosas correctamente, porque ser correcto para unos es un esfuerzo demasiado grande y no lo van a hacer, porque parecería que su comportamiento siempre ha estado basado en la demagogia o en el hacer debajo de la mesa. Entonces, que actúen bien no es un asunto que ellos puedan hacer. No les sale, no les brota, no saben cómo se hacen las cosas. Entre la demagogia y, por supuesto, las cortinazas de humo en el Congreso, pues tenemos este tipo de accionar. Esto es lo que ha remitido el señor Alarcón al presidente de la República para que vaya a la Comisión de Fiscalización o para que ésta, por supuesto, lo pueda interrogar. Ahí está, invitación al presidente Vizcarra a la Comisión de Fiscalización. Tengo el honor de dirigirme por asunto, a dirigirme a usted por especial encargo, señor presidente del Congreso de la República, para que pueda asistir a la Comisión de Fiscalización que preside el señor Edgar Alarcón Tejada. Imagínense ustedes, aquí sí cabe perfectamente, el gato de despensero. Y el abogado de Miriam Morales, por ejemplo, señala que la Comisión de Fiscalización no brinda garantías del debido proceso. Claro, un comportamiento de esta naturaleza, señor Alarcón, pues va a llevar a que todo el mundo ya no quiera ir, porque no le garantiza absolutamente nada. Dice, sin embargo, hasta la fecha, y a pesar de que la defensa ha concurrido personalmente a fin de acceder a información y recabar dichas copias, se nos niega el acceso a las mismas y así poder tomar conocimiento en detalle de los hechos. Dice, en ese contexto resulta evidente que la Comisión Investigadora que usted preside no brinda las garantías del debido proceso, que es un derecho fundamental, bla, bla, bla. Es decir, el propio Edgar Alarcón está desdibujando a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Pero miren ustedes, en la repartija de las comisiones, ¿cómo terminó presidiendo esa comisión este personaje? Increíble, ¿no es cierto? Que ahora está bajo el auspicio del señor Antauro Humala, pero no se preocupe, que si a Antauro Humala no le va bien y ellos quedan desmejorados para 2021, esa franquicia Unión por el Perú va a terminar avalando cualquier otra candidatura que al señor Vera Antonio le parezca, le acomoda mejor a él y a sus intereses. Es así como se manejan las cosas. Otro tema, y aquí está lo que yo les decía hace un rato sobre la poca institucionalidad política que hemos generado en los últimos tiempos. No tenemos partidos políticos y buena parte de los que se dicen o se llaman así o se hacen llamar así en realidad son organizaciones que tienen otras características, porque la política tiene que intermediar. ¿Qué cosa es la política? La política es el puente entre la gente y el poder. Es decir, la gente quiere ser representada. El partido político es la vía donde encuentra a ideales, ideología, por supuesto, planes, visiones, acciones, experiencia, profesionalismo, trabajo, etc. Entonces, un partido político condensa, debería condensar todo eso que la gente entiende
es lo mejor para que lo que la gente quiere pueda traducirse en políticas públicas que respondan a los problemas que la gente ha identificado. Pero esa intermediación no se da, porque eso que está al medio no son partidos políticos. Se arman a última hora, llaman a los hermanitos, ponen a los que más plata le meten a las campañas. En fin, ya saben ustedes, reciben plata por lo bajo, los empresarios le dan mucha plata, reciben plata de Odebrecht, y al final no representan a la gente, porque llegan al poder y, claro, están tan empeñados por la plata que les han metido en la campaña que lo único que tienen que hacer es favorecer a esos intereses. Y se olvidan de la gente. Entonces, lo que hay que hacer en un país como el nuestro es seguir insistiendo en fortalecer nuestras instituciones. Y la institucionalidad política y partidaria es central. Uno puede detestar los partidos políticos, uno le puede parecer que son inútiles, pero las democracias no funcionan si no hay partidos, no funcionan si no hay institución. El Congreso, cuando lo cerró el presidente Vizcarra, tuvo un aplauso de por encima del 84% de la aprobación de la gente, porque la gente quiere prescindir del Congreso porque siente que es inútil. Pero quienes creemos en el sistema democrático tenemos que defender esa institucionalidad. No porque tengamos malos representantes, el Congreso en sí mismo tiene que desaparecer o no sirve para nada. Lo que hay que hacer es cambiar la política para tener una mejor representación. Y no hemos hecho eso en los últimos años. Después de la caída del régimen de Fujimori, donde se envileció severamente la política, no hemos sido capaces de generar esas alternativas políticas predecibles que puedan llevar a la gente a imaginar siquiera que cuando llegue al poder alguna ocasión política va a ir en la dirección que le han ofrecido a sus militantes o a sus seguidores o a quienes votaron por él. Eso no existe. Y no ha existido por una razón muy concreta. Porque quienes han debido o han estado llamados a hacer esos cambios y esas reformas han sido los mismos políticos que han validado y han utilizado esas viejas malas artes y malas costumbres. Y siempre han vivido así y no han querido cambiar ese modo de actuar porque eso sería una interpelación directa a ellos mismos y sería diluirse ellos mismos, autodisolverse. Eso significaría. Y no lo han querido hacer. Entonces, por eso es fundamental que eso cambie y esa exigencia tiene que mantenerse. Porque si no, va a pasar lo que está pasando ahora. El señor Forsyth, por ejemplo, que es alcalde de la Victoria, que tiene un despliegue mediático muy importante, ha hecho cosas interesantes y aparece en las encuestas, no con una cantidad mayoritaria, porque en realidad, si mañana fueran las elecciones, como decía Sandro Berturo, gana ninguno, porque ese es el que concentra la mayor cantidad de gente, que además en sí mismo es un rechazo ya a la política, cosa que es muy peligroso. Pero el señor no tiene partido, no está inscrito en ningún lado. Entonces dice, está en conversaciones y agradece las conversaciones iniciales que ha tenido con el partido Renovación Nacional. Entonces, eso es lo que él ha dicho. ¿Y qué significa eso? Que está en conversaciones. Él convalida los principios, los fundamentos, la manera y la perspectiva, la visión y los planes que ha esta agrupación política en los últimos años esgrimido, llevado adelante, planteado como alternativa, porque ha sido este partido partícipe de los procesos electorales últimos, no, seguramente, o no en todo, pero como necesita un partido, va a terminar al final embarcándose de repente en un emprendimiento de esa naturaleza. Y eso no es bueno, porque cada 5 años pasan esas cosas y al final nadie rinde cuentas, no hay predictividad en la política y eso es malo para nuestro país. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí y retomar estos comentarios más adelante cuando me toque, por supuesto, hablar de estos temas con algunos de nuestros invitados. Entonces, lo que ahora es bueno, porque estamos en una situación muy difícil, muy compleja y que, por supuesto, nos ha llevado a niveles que no hubiésemos querido en ningún momento estar. Somos un país que ha sido severamente afectado por el COVID-19. Y es verdad que el gobierno en sus distintos niveles tiene que hacer su mejor esfuerzo para mitigar los impactos de este virus tan dañino. Pero también la sociedad civil, y en este proceso ha sido muy activa, y ha venido planteando una serie de alternativas que en algunos casos han sido no solo razonables, sino si hubieran sido tomadas a tiempo por las propias autoridades, de pronto se hubieran encaminado de manera distinta las acciones y hubieran servido a la gente, que es lo que deberíamos en este momento poner en primer orden. Pero Resucita Perú es una magnífica iniciativa en la que está siendo partícipe protagónica la sociedad civil y la iglesia. Y esto ha tenido, y a varios momentos, se ha empezado a desarrollar en las regiones y está llegando aquí a Lima con mucha intensidad y este modesto espacio va a sumarse de una manera entusiasta, enérgica,
firme y sostenida en el tiempo a una campaña de esta naturaleza, que tiene, entre otras cosas, la difusión de mensajes para sectores que han sido desatendidos. Los jóvenes, hay que hablarles en su lenguaje. Aquí no hay que perseguirlo, no hay que estigmatizarlo, no hay que decir que estos son unos desgraciados porque hacen tal o cual cosa. Aquí lo que hay que decir es, en el idioma, en el lenguaje, en la manera como estos jóvenes suelen cotidianamente comunicarse, que estamos frente a una situación que no es broma, esto es urgente y hay que cambiar nuestro comportamiento. El cardenal Pedro Barreto es parte de esta iniciativa y ha tenido la gentileza de darnos unos minutos antes de entrar a una actividad para contarnos de qué se trata. Monseñor, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones, por supuesto, por la iniciativa. Muchas gracias, Glatzer. Efectivamente, Resucita Perú Ahora es una iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana y que ya hemos tenido en diversos sectores de la sociedad unas reuniones que están implicando un mayor entusiasmo y esperanza, tanto de las iglesias cristianas y no cristianas, de los políticos, de los empresarios, de los artistas, de las universidades, de los colegios profesionales, de los movimientos sociales, porque Resucita Perú no es solamente lo que deseamos, una respuesta científica, consensuada, con mística frente al COVID-19, sino que además es una propuesta de luchar contra otras pandemias para transformar nuestra sociedad desde una conversión del corazón y desde la transformación de las estructuras, fortaleciendo las instituciones políticas y sociales del país. Señor Cardenal, y entonces esta iniciativa, además que lo importante es, porque usted ha descrito una serie de organizaciones, instituciones que se han sumado, a la que medios de comunicación también se están sumando, y eso es muy importante, y ojalá sean muchos dentro de poco, todos podamos difundir esta campaña, tiene como denominador común eso que usted en otros momentos, aquí en conversaciones que hemos tenido, ha dicho, pues es el bien común. Este es un momento de la solidaridad de construir el bien común, es decir, al margen de nuestras diferencias, al margen de efectivamente los matices que podamos tener en distintas cosas, que es legítimo lo tengamos en una democracia, hoy lo que hay que hacer es poner en el centro de nuestra atención el interés común, ¿no es cierto? Cómo construimos esa normalidad basado en el cuidado de aquello que nos pertenece a todos. ¿Cómo les ha ido con la iniciativa? ¿Ha sido usted, o es usted, digamos, por los resultados, imagino, optimista? Porque ha habido muy buena reacción. ¿Y cómo es que han ido cada vez sumándose más organizaciones y sectores, Cardenal, a esta iniciativa? ¿Y en qué consiste concretamente? ¿Qué tipo de lineamientos o bases centrales tiene todo este movimiento y esta campaña que se está impulsando? En realidad, incluye a todos. Aquí no se trata del protagonismo de la Iglesia Católica, y no está siendo así, porque ya iglesias cristianas y no cristianas, los mismos políticos, los empresarios, los artistas, las universidades, todos los medios de comunicación social quieren un Perú que se transforme a partir de esta lucha frontal contra el COVID. Y por tanto el COVID va a ser vencido en la medida en que todos nos unamos y tenemos una sola hoja de ruta. Y ya hemos tenido cuatro reuniones con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, con la ministra de Salud y también con los responsables de la salud integral de esta iniciativa Resucita Perú Ahora. Creemos firmemente en que podamos superar esta situación al más breve plazo. ¿Por qué? Porque es posible conjugar los esfuerzos para no ser una sociedad que se disperse en buenas iniciativas que hay, tanto de la sociedad civil, de los empresarios,
de los mismos políticos, de los poderes del Estado. Es el momento de conjugar los esfuerzos y esto implica también un gran sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad con nuestro país. Por tanto, repito, esta iniciativa que parte de la Conferencia Episcopal Peruana ya debe ser de toda la sociedad y los protagonistas son precisamente los más pobres, los que sufren las consecuencias de una situación injusta que por décadas estamos viviendo en nuestra sociedad. Es este sistema económico que el Papa Francisco en diversas oportunidades ha indicado que ha fracasado y los frutos los estamos ahora experimentando, unido también, lamentablemente, a signos evidentes de corrupción. Pero queremos mantener viva la esperanza. Es todavía el tiempo de la comunión para brindar al país desde los más pobres, desde las comunidades nativas de la Amazonía, desde las comunidades campesinas de la sierra, de nuestros Andes y del altiplano, y que además de las periferias que están rodeando nuestras ciudades, las grandes ciudades de nuestra costa. Que realmente esta iniciativa pronto se va a dar a la luz pública de manera ya oficial, en conjunción con el Estado, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial y con todos aquellos que realmente quieren al Perú. El Perú tiene la oportunidad de resucitar, de transformar la vida de las personas y las estructuras para buscar el bien común y la dignificación de las personas humanas. Tiene entonces, Cardenal, una línea clara, digamos, y así está pensada esta iniciativa, de diálogo con distintos sectores, dentro de ellos también, por cierto, el gobierno, para que se puedan generar algunas políticas de respuesta, no solo en el ámbito sanitario, sino en otros, para que pueda ser más eficiente el apoyo que le den a las personas que están en este momento más necesitadas. Entonces, una línea de intervención de esa naturaleza. Hay otra también que está relacionada con una respuesta del ámbito más comunicacional, porque lo que hay que hacer en una situación de esta naturaleza no es estigmatizar, sino más bien hablarle a la gente de la manera como cotidianamente se desenvuelve, para que pueda en el mensaje entender su nivel de participación en esta respuesta colectiva que hay que dar al problema que estamos viviendo. ¿Algunos lineamientos en ese sentido, Cardenal, que nos pueda dar a conocer esta mañana? Bueno, uno de los ejes transversales es la comunicación. Y una comunicación que sin duda alguna nos va a ayudar a crear conciencia de que hay cosas muy buenas que se están haciendo hoy en el Perú, que hay científicos que están haciendo un gran esfuerzo para poder responder de manera inmediata al COVID-19. Y esto es fundamental. Gracias a Dios tenemos un equipo de comunicación muy especial, pero también convocar a otros, porque aquí nadie está excluido. Todos somos parte del futuro inmediato que queremos construir en nuestro país. Y el diálogo es el mejor camino. Un diálogo con respeto, un diálogo con aportes que puedan significar verdaderamente un nuevo estilo de vida. Y quiero indicar que hay un equipo muy importante de tratar de darle a este proceso, porque es un proceso en construcción, de resucitar al Perú ahora, que es la espiritualidad. Las iglesias estamos llamados no solamente a unirnos, sino a darle ese sentido nuevo a la sociedad, ser levadura dentro de la masa, como dice Jesús. Y por tanto, creo que aquí tenemos una oportunidad para convocar a todas las instituciones, porque esta iniciativa es de todos los peruanos
y peruanas sin distinción de credo religioso, sin distinción de posiciones políticas, sin distinción también de situaciones, yo diría, que nos pueden separar. Es el momento de vivir como familia, teniendo este ideal de resucitar a una vida nueva. Y lógicamente, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando desde nuestra fe en Cristo resucitado, que Él es el que nos alienta a vivir en esta vida y en estos problemas que estamos viviendo con una actitud no solamente crítica en el buen sentido de la palabra, sino de comunión de voluntades, porque este problema que vivimos de la pandemia del COVID-19 y de la situación de fragmentación que se vive en el país solamente se puede resolver con un anticuerpo que es la solidaridad. Y la solidaridad es la comunión entre todos. Todavía estamos a tiempo. Queremos una vida nueva y un Perú resucitado para bien de todas las generaciones. Y esta iniciativa busca a las generaciones presentes y futuras. Somos responsables de las generaciones que vengan detrás de nosotros y tenemos que dejarles un cauce de mayor integración, de mayor solidaridad, para que aprendamos de una vez por todas que el Perú necesita hombres y mujeres de convicciones profundas de buscar el bien común de todos. De acuerdo, y la traducción, digamos, en el marco de un Estado de Derecho como el que somos, una democracia, es institucionalidad, democracia y derechos para la gente. Eso es lo que hay que incorporar de manera firme en la construcción de este nuevo momento en nuestro país, que ojalá difiera de manera significativa de esas inequidades que han sido lamentablemente lo que han marcado nuestras relaciones. Estamos también, sé que usted tiene que entrar a una reunión, pero solamente para que lo pueda saludar en vivo y después seguramente usted ya entra a su reunión con Jason Day, que es parte de esta campaña también, un reconocido actor, activista que ha participado, diría yo, de una manera permanente, firme y consecuente en todas las peleas que había acabado en los últimos tiempos para recuperar no solo en el país decencia, sino también la posibilidad de mirar más allá de lo que nuestro propio entorno nos plantea. Jason, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Estamos con el Cardenal Barreto hablando de la campaña de la que tú eres partícipe muy activo también. Y él nos estaba hablando de los lineamientos de la misma y algo hablamos de la parte comunicacional de la campaña en la que tú estás más involucrado para que nos puedas desarrollar con más detalle qué significa y cómo podemos colaborar los medios, pero en general todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy día manejamos redes, que podemos de alguna manera amplificar su impacto también. Glatzer, buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días, Pedro. El cardenal me ha pedido que lo llame por su primer nombre, así es que cumplo con lo que me pide. Tengo que empezar por decirte que, imagínate, para mí es muy estimulante escuchar a una autoridad de la Iglesia hablando en los términos en los que habla el cardenal Barreto. Me parece que esa es la Iglesia que no solamente queremos, sino la que merecemos como país. La Iglesia forma parte integral de este país y escuchar una visión en esos términos no hay sino que celebrar y acompañar ese impulso con el que plantean generar una transformación de fondo abrazando primero a la ciencia. Me parece extraordinario y para mí es un honor poder formar parte de la iniciativa Resucita Perú Ahora. Y Glatzer, en función de la campaña que hemos lanzado esta semana, es una alegría enorme en medio de la tragedia poder saber, reconocer que los esfuerzos desde los artistas están teniendo algunos resultados. El propósito de nuestra campaña era básicamente poder comenzar a tender un puente comunicacional con un sector de nuestra sociedad que se ha convertido en las últimas semanas en el foco de la preocupación pública, ¿no? Que son los adolescentes y los jóvenes. Y creemos, quienes estamos detrás de los aspectos comunicacionales y creativos de la campaña, que el primer paso es precisamente ganarnos la confianza, el respeto, convertirnos en un interlocutor válido para nuestros adolescentes y jóvenes. Por eso estamos usando los recursos creativos y expresivos del arte al servicio de la comunicación masiva.
Necesitamos tender ese puente, Glatzer. No lo hemos hecho antes como sociedad, quiero decir, y nos parece que es un buen complemento a los esfuerzos del Estado. Ahora, hay dos características de por lo menos lo que hasta ahora he visto de la campaña. Uno, creo que es un alto nivel de profesionalismo en los productos que se están difundiendo. Es decir, hay una calidad, digamos, que creo va a facilitar a cualquier medio de comunicación para poder difundirlo sin el menor problema, porque, digamos, hay una exigencia también determinada para poder difundir determinados productos. Creo que esa la supera. Y la otra es porque le habla a sectores que han estado, pero que se han estado siempre caracterizados como el problema y no como parte de quienes podrían contribuir de manera significativa a una respuesta más eficiente para mitigar los impactos del COVID-19, que son los sectores a los que lamentablemente después se les ha estigmatizado también. Cuéntanos un poquito ahí de cómo han hecho, por ejemplo, en el caso de LCM, que es un magnífico cantante chalaco, que además muy entusiasmado, lo he visto en El Cuarto Poder el fin de semana, se ha vinculado a esta campaña porque, como Jason, estaba como esperando que alguien le dijera qué hay que hacer para poder colaborar, y está muy entusiasmado y comprometido, cosa que ya ha pasado con muchas otras personas también. Sí, sí, hay una especie de contagio de entusiasmo. Es como esa pandemia que tenemos que instalar, la del entusiasmo, la de la esperanza, la de la posibilidad. Tenemos que enfrentar esta crisis desde la afirmación. Y es exactamente como lo dices. Hay tantos jóvenes, tantos adolescentes que están listos para entrar en la cosa pública, en el debate público, en la posibilidad de encontrar soluciones de manera colectiva, pero integrados al espacio desde donde se toman esas decisiones. No podemos ningunear a nuestros jóvenes y luego darles una serie de órdenes desde un espacio de verticalidad o de una autoridad que no nos hemos ganado. Y esa no es nuestra intención. Nuestra intención es hablar de igual a igual con los jóvenes, y de ahí es que siento que la campaña es muy genuina porque ha sido creada por gente muy joven. LCM tiene 22 años, el músico que ha compuesto las piezas, una creación colectiva que ha sido riquísima en su proceso, tiene 21 o 22 años también. Son chicos que entienden lo que está pasando y reconocen que esta es una oportunidad para hablarle a los suyos como quisieran que les hablen a sí mismos. Entonces, creo que ahí es donde está el gran éxito de esta campaña, que claro, genuinamente está hecha por chicos para chicos. Sí, parecería, digamos, como de sentido común, pero lamentablemente no aplica a una realidad en un país tan diverso como el nuestro, y deberíamos procurar hacer las cosas de esa perspectiva siempre, ¿no? Es decir, hablar a la gente como normalmente habla. Siempre solemos como fragmentar y creer de que no van a entender, de que esto está hecho solo para los que tienen cierta capacidad. La gente habla de esta cosa, la gente se hace un punto de vista, la gente no es que no opina, no tiene una opinión sobre lo que pasa, la tiene. Lo que pasa es que difiere muchas veces de los que en la comodidad como la que a veces nos toca hacer las cosas. Yo siempre he dicho, ¿no? Una cosa es pasarla como la podemos pasar, la puedo pasar yo, haciendo un programa desde mi casa, con Netflix cuando te aburres un poco, llamar tu delivery si tienes esa posibilidad. Pero otra cosa es pasarla como la gente. A la gente hay que hablarle desde su propia situación. Y ahí me parece que lo que decías al comienzo, Pedro Barreto se ha tenido que conectar porque tenía que entrar a una reunión, y le agradezco mucho por su generosidad de darnos unos minutos. Eso que decías es bien importante. Tú comenzabas la conversación diciendo, saludo a Pedro. ¿Por qué le gusta que le diga Pedro? Yo conozco a Pedro Barreto, que será hace 20 años, y hace 20 años le digo Pedro. Ese me cuesta al público decirle Carlos, sí. Que él le gusta le llamar Pedro. Y esa relación es la que hay que establecer con la gente. ¿Y cómo les ha ido en este inicio de campaña? ¿En qué va a consistir la campaña? ¿Cómo podemos colaborar, Jason, en esa campaña? Déjame solamente precisar que, muy de acuerdo contigo, cada grupo social necesita que se le hable en su idioma. Una cosa son los adolescentes y los jóvenes urbanos, y es un lenguaje muy distinto el que hay que usar para entablar un diálogo con los adolescentes y jóvenes de zonas rurales. Muy distinto a las zonas rurales de la sierra que las de la Amazonía. Y ese es, digamos, el gran reto de un país tan diverso y tan rico como el nuestro, ¿no? Así es que hacia allá tenemos que ir y hacia allá iremos, a tratar a los demás con mucho respeto. Esta campaña, esta es la primera fase. Y la primera fase me gusta llamarla el tender puentes. Esta es la fase en la que presentamos un producto comunicacional desde la razón y la emoción para ganarnos ese respeto
en ese sector de la población que está tan descuidado y que hoy representa un riesgo importante para el país. La segunda fase, a pesar de que en esta vamos a dar desde el domingo que viene herramientas más precisas que las del primer video a los chicos para que puedan integrarlas a sus vidas y contagiarlas a otros, vamos a hablar sobre el adecuado uso de la mascarilla, la adecuada manera de lavarse las manos, la adecuada distancia social respecto de los demás cuando se está en un lugar público, etc. La segunda fase de la campaña será una fase en la que, en colaboración con científicos, personas vinculadas a la salud mental y a la salud de modo integral, nos están dando información muy precisa. Toda esa información que ellos tienen y que todavía no se ha hecho pública, o que cuando se hace pública no conseguimos entender los que estamos del otro lado como receptores de la información, porque está entregada en un lenguaje muy complejo. Entonces lo estamos traduciendo en este momento a nuestro target, digamos, al grupo al que nosotros estamos dirigiendo la campaña, que son adolescentes y jóvenes. Es muy difícil, Glatzer, imaginar que entre salir a tomarte unas cervezas y la muerte potencial de una persona mayor, hay una especie de ruta. Hay digamos, lo que, lo que en el teatro y el cine se llaman cuadros dramáticos que hacen que la historia avance. Necesitamos contar esa historia, porque si no es muy difícil para una persona interiorizar que en efecto hay un vínculo entre salir a tomarme unas cervezas con mis patas y que una persona en una situación delicada pueda morir. Pero si solo nos cuentan que la cerveza tiene como consecuencia la muerte, es muy difícil de asimilar lógicamente que eso es así. Entonces hay que hacer el trabajo de traducirlo al lenguaje de cada grupo poblacional para que genuinamente se tome conciencia y que el acto venga acompañado de conciencia, que sea genuino, que nazca desde el interior de uno y no por una orden de otro, ¿no? Sí, justamente eso que tú dices, creo yo, ha sido el problema en nuestro país que nos ha llevado a tomar malas decisiones, ¿no? El homogeneizar a la gente. Yo creo que lo que nos hace iguales es la posibilidad de acceder a oportunidades y derechos. Eso nos hace iguales. Pero nuestras diferencias, lejos de ser un problema, deberían ser una virtud. Y de cara a eso es que tenemos que tomarnos el tiempo y la dedicación para hablarle a la gente directamente en el marco de lo que habitualmente hace, en el marco de su cotidianidad. Y esta campaña en ese sentido me parece sumamente acertada. Entonces, han lanzado ya la primera canción, digamos, con el CIEM, que es la que estábamos apreciando. ¿Y qué cosa podemos hacer los medios de comunicación? Aquí es coger esto y difundirlo lo más que se pueda. Es decir, es de libre divulgación, se puede utilizar, se puede compartir. Esa es la idea. ¿Cuántos de estos productos van a salir? ¿Con qué tiempo? ¿Qué cosa más, como te decía hace un rato, podríamos nosotros hacer desde los medios? Vamos a lanzar uno por semana por 4 semanas. Cada uno tiene un tema específico. El primero ha sido el más urgente para nosotros en este momento, que es un llamado a no socializar, a guardarnos hasta que esta crisis pase. Ahora, es muy difícil decirle a un adolescente no seas adolescente, a una persona joven que no habite su juventud, sus ganas de socializar. Fundamental para el desarrollo de un adolescente y un joven socializar con otros, vincularse. Somos seres sociales de naturaleza. Si algo define nuestra naturaleza como humanos, es nuestra capacidad para socializar. Entonces, este es un buen momento, me parece a mí, Glatzer, para que los medios usen la pieza comunicacional que nosotros generamos semanalmente e inviten a especialistas a hablar sobre los temas que se intentan tocar en estas piezas comunicacionales, pero ayudando a conducir los mensajes a los adolescentes y los jóvenes, ayudándonos a darles más herramientas. Porque ¿qué supone aislarse? Supone desde reimaginar la relación con la ansiedad y el estrés hasta reimaginar la relación con la sexualidad. Son muchas cosas las que se tienen que hablar desde, por ejemplo, salud mental, ¿no? Sí, no, es muy importante. Yo creo que hay, y es un insumo magnífico en ese sentido para generar y avivar una conversación que vaya de cara a responderle a la gente directamente cómo subsanar varias de las cosas que efectivamente vamos a tener que hacer de una manera distinta, ¿no? Si a uno que tiene cierta posibilidad de acceder a información y todo, le cuesta verse, plantearse esas limitaciones, porque uno podría
y a irse a visitar a la familia, a hacer las cosas, en el entendido de que no va a pasar nada, se guarda, pues hay que a la gente decirle que eso es lo que conviene en este momento, que esa es la nueva manera de querer. Y me parece bien esto otro que tú decías, Jason, hace un rato, porque tiene que haber un mensaje a no bajes la guardia, porque hoy día el asunto no es que la gente solo va a visitar y está contagiando por eso después de jugarse un partido, sino que la gente debe haberte pasado a ti, yo salgo de vez en cuando a hacer cosas muy puntuales, y ves que la gente ya está con la mascarilla abajo, conversan, se agarran la nariz, se la quitan. Y ahí es en ese segundo que te puede entrar. O sea, el asunto es, no te vayas a descuidar un segundo, porque ese segundo entra. Creo que ese es un buen mensaje también, ¿no? Sí, sí. Tenemos que elevar nuestra alerta hasta que la crisis pase. Y no tenemos señales de que, digo, si algunos índices comienzan a bajar un poco, igual estamos en una situación muy precaria. Es el país más golpeado por esta crisis en el mundo. Es una cosa muy seria y tenemos que hacer todos los esfuerzos que podamos, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, para enfrentar esto como enfrentaríamos una situación de guerra, ¿no? Sucede que no terminamos de entender al enemigo y es importante que lo hagamos. Es importante darle un espacio en la conversación pública a la ciencia. Claro, y efectivamente creo que en esta respuesta hay un elemento que ojalá se haga permanente para lo que nos toque vivir más adelante, es romper con la indiferencia. Porque otros episodios tan dramáticos en el Perú que hemos vivido han estado marcados por la indiferencia. La barbarie terrorista, el Sendero Luminoso del MRTA, estuvo marcada por la indiferencia. Es decir, era el problema de los otros. Esta vez, ojalá que la mirada sea distinta y entendamos que es un problema de nosotros, pero a la vez que la salida está entre nosotros. Y eso es bien importante. Ojo, sin dejar tampoco claro de que hay a determinados sectores que les corresponde hacer cosas más allá de lo que podemos hacer los ciudadanos. O sea, el Estado no es igual que el ciudadano. El Estado tiene que gestionar, tiene que generar políticas. La población tiene que contribuir a que estas puedan ser efectivas. Eso también creo hay que decirlo para que no vaya a entenderse de que esta es una manera de asumir de que ya es el problema de la gente y cada uno pues cuidándose es lo único que tiene que esperar en términos de lo que puede resultar, ¿no? Entonces eso también hay que creo que decirlo, ¿no? Sí, de acuerdo. El Estado tiene una responsabilidad inmensísima y sin embargo, quienes tengamos algunas herramientas desde la sociedad civil para ponerlas en favor de esos esfuerzos, creo que es un buen momento 6 meses después de iniciar esta pandemia en nuestro país o de llegar esta pandemia a nuestro país. Creo que es un buen momento también para digamos, eso, participar de la solución a esta crisis, ¿no? Porque creo que, no sé, en lo personal, y te hablo de un lugar muy, muy íntimo, tú sabes que a mí me gusta participar activamente de la solución a los problemas en mi país. Cuando no lo puedo hacer, lo estoy permanentemente pensando. Y estos 6 meses para mí han sido muy duros, ¿no? 6 meses de una cierta pasividad. Desde luego me he dedicado a mí, a pensar en mí, en mis prioridades, en reestructurar lo que me importa y lo que me importa menos de cara al futuro, pero ver a mi país intentando enfrentar con tanta dificultad de esta crisis, para mí es muy doloroso. Y estoy en este momento muy entusiasmado de poder, junto a este grupo de artistas, hacer algo, poner un granito de arena, ¿no? Sí, no, y creo que lo estás haciendo y creo que junto con muchas otras personas esto va a tener muy buenos resultados y nosotros nos ponemos no solo a disposición, sino digamos con todo el énfasis y el interés que hay que ponerle para que esto pueda funcionar de lo mejor. Jason, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa, te felicito y saludo siempre tus iniciativas, me ha tocado verte participar de manera muy activa en momentos en los que había que levantar la voz, cuando otros más bien bajaban la cabeza, y eso es también bueno y digno de resaltar. Muchísimas gracias, muy amable. Jason Day ha conversado con nosotros. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Jason Day ha conversado con nosotros esta mañana, él es parte de esta campaña Resucita Perú Ya, que requiere de nuestra participación. ¿Y cómo uno puede participar? Si usted tiene redes sociales, pues difunda estos mensajes. Si usted tiene la posibilidad de contribuir con otras cosas que ayuden a que tengamos una mejor y mayor respuesta al problema que hoy día estamos enfrentando, pues súmese a los distintos líneas que tiene esta campaña para poder ayudar a que esta pueda funcionar.
Voy a ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí, no hay derecho, no se muevan, regreso un ratito. Ya regresamos en No Hay Derecho. Síguenos en Twitter, búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. ¿Te enteraste de la última sentencia de trata de personas emitida por el juez Martínez? No. ¿Qué sucedió esta vez? Absolvió a un imputado que enamoró a su víctima y luego la explotó sexualmente. Argumentó con base en una pericia psicológica que, como no había afectación psicológica, no había delito. ¿Te imaginas? ¿Pero qué estás diciendo? Sí hay daño psicológico, solo que cada persona lo manifiesta de una diferente manera. Una persona víctima de explotación sexual ha sufrido múltiples traumas. Los operadores de justicia que trabajan en casos de trata de personas tienen que elaborar sus pericias y análisis aplicando el enfoque basado en el trauma y el enfoque centrado en la víctima. Este es un mensaje del IDL y la OIT. Pero no trata. Continuamos en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabamos de conversar con el cardenal Pedro Barreto, que junto con otras organizaciones de la sociedad civil, bajo el impulso de la Conferencia Episcopal de nuestro país, vienen impulsando Resucita Perú Ya, que es una convocatoria abierta a todos los sectores de bien de este país que quieran participar en una respuesta al COVID-19 en alianza con no solo el Estado, sino también con el sector privado, con los medios de comunicación, con influencers, con líderes de opinión, que ojalá se sumen de manera intensa a propagandizar y difundir esta respuesta, que es bueno también hacerla llegar a los sectores más alejados de nuestro país. Y eso tiene que ser parte del esfuerzo que de aquí en adelante hay que seguir haciendo para que esto pueda tener buen resultado. Usted puede participar entrando a Resucita Perú Ahora, y ahí hay un montón de cosas en las que seguramente usted, con su talento, su profesionalismo y su capacidad, puede contribuir de manera significativa. Todo lo que se pueda en ese sentido dar, hay que darlo para hacer que esto realmente funcione. Pero para que eso pueda funcionar y para que seamos un país, ojalá distinto, que aprende y saque las lecciones que nos está enseñando esta pandemia, pero que tantas veces otros episodios dramáticos también nos han enrostrado, pero no hemos aprendido lo suficiente, es que hay que superar algunos problemas y taras. Y la discriminación y el racismo, sin lugar a dudas, es uno de los que más interiorizado tenemos. Y hay que decirlo de esa manera. No es que en el Perú no haya y no exista el racismo, sino que se da de distintas maneras. A veces, porque escuchaba el fin de semana, por ejemplo, un programa de televisión que entrevistaron a un abogado que hoy, curiosamente, trabaja como asesor del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que al inicio de esta campaña, un abogado que se pedía vice, que insultó a los policías, denostando contra ellos, insultándolos, agrediéndolos y generando actos de discriminación que desde mi punto de vista son punibles, y ese señor tenía que estar ya en una ubicación distinta y no asesorando a la policía como paradójicamente está ahora. Ahora resulta que le dicen, oye, pero tú dijiste eso a los policías, generaste estos actos de discriminación. Y dice, no, yo soy muy amigo de los policías, ¿cómo decir eso? Si, por ejemplo, hay un policía que es el técnico tal, que es un chinchano con el que yo voy a comer de vez en cuando un buen ceviche, un buen carapulca, y tengo otro pata que es más bien un ferreñafano, que es así y lo otro. Esas expresiones muestran con claridad que es un tipo racista, que es una persona racista. Porque el racista, como el homofóbico, como todos los que generan permanentemente reaccionar actos de discriminación de esta naturaleza, siempre van a justificar. No es que yo tengo un amigo que es así. Es decir, yo no soy racista porque tengo un amigo que es negro. Imagínense ustedes, encima tienen la osadía o la insensatez de plantear eso como un argumento para tratar de aliviar la carga de sus actos
que son delictivos. Y esto es un asunto que ha pasado en el Congreso con Marta Chávez, pero ese Congreso tan, la verdad, destartalado, tan poco conectado con los problemas reales de la gente, tan demagógico, ahí donde debería ponerle énfasis, por ejemplo, la señora García, el señor Urresti, todos los que se van a la vestidura diciendo que defienden a los desprotegidos, deberían cuadrar a Marta Chávez e impulsar en la Comisión de Ética una investigación para que pueda ser sancionada por el delito de discriminación que ha cometido contra el señor Vicente Ceballos. Pero no lo van a hacer, porque no les importan los problemas de la gente. Lo que quieren es sacarle provecho a algo que electoralmente les puede beneficiar. No importa que sea inconducente, no importa que luego se traiga abajo esto el Tribunal Constitucional. Lo que quieren es dar la sensación de que hacen algo. Pero cuando les toca enfrentarse a los problemas reales, no lo hacen. Y no lo hacen, ¿sabe por qué? Porque si ellos llevan a Marta Chávez a ética y la sancionan, van a llevar al señor Luna Morales también a ética por un montón de cosas que ya debería estar ahí. Y eso no les conviene. Como no les conviene aprobar una modificación de la Constitución para que los sentenciados de primera instancia no puedan postular a ningún cargo público. ¿Por qué? Porque en sus filas tienen varios que están en esa condición. Así es como se hacen las cosas. Y eso es lo que, evidentemente, no solo hay que cuestionar y contradecir abiertamente, sino hay que evitar que suceda. Y por eso, cuando usted vote, piense en esas cosas también antes de tomar una decisión. Y Marta Chávez ha seguido en su línea de comportamiento. Inclusive su propia agrupación política, si así se le puede llamar a Fuerza Popular, le llamó de alguna manera la atención y le dijo que no comparte las frases que algunos han entendido, que han interpretado que son racistas, que Marta Chávez ha esgrimido. Y ella salió y contestó y dijo, ¿qué me importa lo que digan ustedes? Si a estas alturas no interpretan cómo soy y tienen dudas, pues vaya saldeado, no me interesa lo que digan también. Se ha peleado inclusive con su propia agrupación política porque ella es así. Y en ese sentido ella es muy consecuente, ella no ha cambiado. Ella es el fujimorismo en su estado natural y así es el fujimorismo siempre y así va a seguir siendo. Ayer, frente a un gesto del señor Lenín Chejo, que es congresista de la República, por Apurímac, que estuvo ayer con nosotros aquí conversando, que él le regaló a las integrantes de la Comisión de la Mujer por el Pleno Mujer que hicieron, unos sombreros típicos de la zona de Apurímac, que son las que usan las mujeres de esa zona, y se las regaló a todas las integrantes de la comisión, como una muestra de agradecimiento por el trabajo que venían haciendo. Y Marta Chávez, ¿qué ha hecho? Lo ha rechazado, porque ha dicho que, y aquí está su tweet, que siempre es muy interesante Marta Chávez, porque refleja un poco las taras que hay en nuestro país. Agradezco al congresista de Nichego por su gentil deseo de hacerme llegar un brillo de sombrero de su región. Declino aceptarlo, pero es más que un presente valoro y espero que no se me haga objeto de una innoble y tendenciosa campaña que pretende figurar mi identidad y pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento y la identidad de la señora Marta Chávez? Su identidad y su pensamiento riñen y permanentemente han reñido con la democracia, con el bien común, con la lucha contra la impunidad, contra la lucha contra la corrupción y contra, por supuesto, la práctica nefasta del racismo y la discriminación en nuestro país. Es esa su identidad. Siempre ha estado en contra de que las cosas se hagan bien en ese sentido. Y por eso es que tiene actitudes de estas naturales. Y se las ha devuelto como acto también de desprecio, ¿no? Ella prefiere, ¿no es cierto?, subordinar cualquier ámbito o cualquier cosa que nos plantee una interpelación para cambiar como peruanos y vernos de manera distinta a lo que ella llama su identidad. Es decir, ese falso orgullo de alguien que cree que está obrando correctamente cuando ya hace bastante tiempo se ha hecho notar que casi siempre ha actuado en el otro lado. Lamentablemente, ¿no es cierto? Es congresista de la República. Eso en relación a Marta Chávez. Vamos a rápidamente hacer nuestro recorrido por las regiones con nuestros corresponsales que están ya a esta hora de la mañana esperando para poder contarnos qué pasa fuera de Lima. Vamos a escuchar en este momento a nuestros corresponsales. A esta hora, Noticias de la Red. Descentralizando la información y el debate. Vamos a irnos a esta hora de la mañana a Tumbes. José Paul Rioja está con la información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días. El ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, llegó a Tumbes para hacer entrega de una importante cantidad de equipos de protección personal para el equipo de salud de la dirección regional.
Asimismo, visitó el Centro de Salud de Corrales. Además, sostuvo una reunión técnica en el gobierno regional, en donde la directora de Epidemiología dio cifras exactas de los casos de coronavirus y expuso sobre las acciones tomadas en su sector. Antes de acabar la visita en la región, el ministro y su comitiva llegaron hasta la institución educativa Virgen de Fátima, elegida por las buenas prácticas pedagógicas que implementaron y ejecutan, beneficiando a toda su población estudiantil. Asimismo, se le entregó el reporte del alcance y de las dificultades con la estrategia Aprendo en Casa. El ministro señaló que el proyecto de las tablets en los próximos 3 años permitirá avanzar 20 años en educación por la calidad de los contenidos. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde la región Tumbes. Vamos a irnos ahora a Puno. Percy Calizaya con la información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Glaster, y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. El Frente de Defensa de los Intereses de la Zona Alta de la provincia del Collao y Lave evaluará la suspensión de 3 componentes del proyecto hídrico Vilavilani, que consiste en trasvasar aguas del altiplano a la ciudad de Tacna. Su dirigente Bernabé Ordóñez informó que la cita será en Capazo y deberían participar las autoridades ediles y dirigentes, población de Ilave, Puno y Tarata, Tacna. El último viernes, representantes del Ministerio de Agricultura en Ilave anunciaron la cancelación del componente planta de bombeo Ojos Copapujo 2, el Airo 3 y conducción Cerro Blanco, La Yarada, mejoramiento y sistema de río 4, según consta en el oficio 439 del proyecto especial Tacna del gobierno regional. Estos documentos se encuentran suscritos por el gerente general del proyecto especial Tacna, Richard Peñeranda, con lo que se pretende bajar la convulsión social surgida con la ejecución del referido proyecto. Informó Percy Calizaya Rodríguez desde la ciudad de Lago. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Percy, por esa información desde Puno. Vamos a irnos ahora a Chincha. Ahí está Juan Córdoba con información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos. Buenos días, Glaxer. El director del Hospital San José de Chincha, el doctor Víctor Donaire Morón, ha solicitado con urgencia equipos biomédicos de diálisis y tomógrafo a la Dirección Regional de Salud de Ica, a fin de que puedan fortalecer este pedido ante el Ministerio de Salud. Asimismo, ha solicitado los buenos oficios de los 4 parlamentarios que tiene la región para esta gestión. Entre tanto, las autoridades de los hospitales San José y el Salud Chincha vienen realizando exámenes de descarte de coronavirus en urbanizaciones, poblados y asentamientos humanos de los distritos de Pueblo Nuevo, Grocio Prado y Sunante. Y en el cercado, pese a la presencia de la Policía Nacional y miembros del Ejército, se observa a diario los conflictos entre ambulantes y autoridades ediles de la provincia de Chincha por ocupar calles cercanas al mercado de abastos. Desde Chincha, para IDL Radio, informó Juan Córdoba Pecho. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Chincha, en la región Ica. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Vuelvo un ratito. Hasta aquí, Noticias de la Red. Descentralizando la información y el debate. Muchas personas, y con razón, nos están haciendo notar a través de las redes sociales que hemos hecho algo que termina siendo claramente incoherente, porque hemos hablado con Cardenal Barreto temprano, con Jason Day, para hablar de la campaña Resucita Perú Ya, que tiene un componente comunicacional muy fuerte, y han producido ya una primera canción que habla sobre justamente cómo, sobre todo los jóvenes, debemos mirar o relacionarnos con esta pandemia, más allá de cuidarnos unos, también cuidar a los otros, y no hemos difundido la canción. Entonces vamos a hacer lo que corresponde. Vamos a difundir esta canción que interpreta El Cien, el rapero muy conocido de origen chalaco, que se ha sumado de manera muy animada a esta campaña y nos entrega esta canción muy bien hecha, pero además
muy bien producida también. Con ustedes, No Hay Derecho se suma a la campaña Resucita Ya. Hey, amigas, amigos, soy así que esto va para ti, espero que lo escuches bien. Vengo a decirte lo que tenemos que hacer, si es que este virus lo queremos vencer. Hay muchos colgando videos en fiestas con orgullo, no les importa poner en riesgo a los suyos. Ya sé que queremos salir, pero pensemos en lo que aún tiene mucho por vivir. Ya llegará el momento de abrazarnos, por ahora debemos distanciarnos. Aléjate de las fiestas, de los encuentros y del barrio. Por favor, no salgas si no es necesario. Hey. Está muriendo gente, esto no es broma, esto es urgente. Hay que hacer las cosas bien, esta es la ocasión. Somos parte del problema, pues seremos la solución. Resucita Perú ahora, eso es lo que nosotros vamos a difundir de manera permanente aquí en el programa, en la idea de comulgar con una iniciativa que nos parece de lo más saludable en un país como el nuestro, que necesita justamente responder sanitariamente al problema, pero también reconstruirlo y resucitarlo, ojalá con instituciones y derecho. Todas las radioemisoras y los canales de televisión que son parte de IDL Radio van a seguramente sumarse a esta iniciativa para contribuir y colaborar en este momento. Además, están muy bien elaborados, como ustedes han visto, estos pequeños mensajes que apuntan en la dirección correcta. Hablarle a la gente en su lenguaje y no satanizar, no estigmatizar y no responsabilizarlos de lo que está pasando, sino decirles, oye, ese comportamiento hoy hay que mantenerlo en reserva. Después habrá tiempo para la reunión, para la fiesta, para expresar el amor como lo hacíamos antes. Hoy día toca amar a la distancia. Eso es lo que corresponde en una situación como la que estamos viviendo. Usted va a ver, y lo vamos a difundir permanentemente en nuestras redes sociales también, este spot que creemos vale la pena difundir y estoy convencido va a tener sus propios resultados. Pues bueno, vamos a dejar esta parte aquí. Voy a ir a un corte y cuando regrese vamos a seguir entrando a otros temas que ojalá sean de su interés. Estamos tratando de comunicarnos, ojalá lo podamos conseguir en un ratito, con la doctora Rocío Sánchez, fiscal de crimen organizado, que ha cumplido y cumple un papel muy importante para tratar de profundizar en las investigaciones y determinar responsabilidades específicas de quienes participaron de redes criminales que no solo operaban en el Callao, donde ella ha trabajado de manera muy intensa y valiente, sino hoy día que está abriendo otras investigaciones que al parecer hay algunos sectores que, por cierto, no les gusta. Eso después de la pausa aquí en el programa. Ya regresamos en No Hay Derecho. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Hola, ¿las fotos que me enviaste por WhatsApp son reales? Sí, ellas son chibolitas. Tienen 14 años. Bien, ¿y cuánto cuestan? Pagar por servicios sexuales brindados por una menor de edad o por una persona en situación de explotación es un delito grave castigado con pena de prisión. Recuerda, sin clientes no hay trata ni explotación. Este es un mensaje del IDL y la OIT. Pero no trata. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Ahora también estamos en iVoox, búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar.
Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, y para que establezca un diálogo con el inicio, por lo menos, de la participación de este modesto programa en la campaña Resucita Perú Ya, hay que hablar de las cifras que ha reportado el día de ayer el Ministerio de Salud sobre la situación actual del COVID-19 o los niveles y los números que da la afectación que este virus nos está generando ya desde hace 6 meses de una manera muy intensa. Vamos a verlo. Ahí está, miren ustedes, información oficial del 6 de septiembre. Han habido 598 casos confirmados en las últimas 24 horas, 57 altas hospitalarias y 138 fallecidos. Este dato seguramente le va a llamar la atención, porque si uno compara con lo que hemos tenido hace tan solo 2 semanas, pues ha bajado de manera muy importante el número de casos confirmados de personas que ya tienen el virus en el cuerpo, es decir, que han sido contagiadas. Y ese puede ser siendo un elemento alentador, un dato esperanzador, que da cuenta de que parecería que ya esto está bajando, pero que no sea el motivo para que la gente entienda que hay que empezar a comportarse y a alejarse de las recomendaciones que ha dado el sector salud en este momento. No vaya a ser que la gente cree que porque hay menos contagios hay menos posibilidades que a uno le pueda esto llegar, y eso sería peligrosísimo, porque ya el viceministro de salud el día de ayer aquí en el programa lo poníamos también, ha dicho que puede haber otra ola, y esas olas se producen cuando la gente cree que ya el asunto pasó y que no se va a contagiar. Claro, si uno tiene 598 casos nuevos que están muy por debajo de los 5.000, de los 6.000, de los 4.000 o de los 3.000 que teníamos hace 2 semanas, dice, bueno, ya este asunto no es conmigo. Y ahí está el problema, porque ahí es donde se puede contagiar. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Personas que han sido dadas de alta son 522.251, lo que es una muy buena noticia. Casos confirmados hay 691.575, ¿no es cierto? Eso es muy alto, y por eso que estamos en el primer lugar del mundo en índices de mortalidad y, por supuesto, uno de los primeros en índices de contagio. Pese a que nuestra población, en comparación con los países que nos llevan un poco en esto, es pues bastante menor, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que en el Perú sea de más alto impacto todavía lo que nos está sucediendo. Esto es que los resultados negativos de las pruebas que se han hecho han sido 2.695.050 y las personas muestreadas llegan ya a ser 3.386.625. Aquí, creo yo, y esto voy a repetirlo hasta el final, es que se suman las pruebas rápidas con las pruebas moleculares, lo que ha generado una distorsión, y por eso la desfase que hemos podido ver, e inclusive las personas que han perdido la vida, han fallecido, y no se sabe completamente si tenían o no el virus en el cuerpo. El Ministerio de Salud reporta 29.976 como personas que han fallecido ya producto del virus, como consecuencia del virus, y eso es una cifra, por supuesto, ya muy alta en el reporte oficial, pero más alta todavía cuando seguramente esto se evalúe, se investigue, se profundice y se determine cuál fue su real dimensión. 11.242 personas que están hospitalizadas. Y si uno ve el reporte anterior, es verdad que no han habido muchas personas que han entrado al sistema hospitalario. Eso también se condice con lo que algunos especialistas han venido sosteniendo ya, que hoy día hay menos recurrencia, hay menos personas que acuden al sistema de salud pública para poderse atender. Hay una mayor no hay tanta demanda como la había hace algunas semanas, y eso puede estar mostrando de que el asunto se está de alguna manera, no voy a decir controlando, pero bajando. Pero no hay que confiarse, porque no vaya a ser que este sea estímulo para seguirse cuidando, para empezar a bajar la guardia, y ahí nos da, y otra vez llegamos a un pico que ya sabemos qué consecuencias concretas trae. Estos son los datos que ha difundido el Ministerio de Salud el día de ayer. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para hacerle nuestra recomendación cultural, que a veces tenemos poco tiempo al final y queremos hacerlo con
dándole el espacio que corresponde, porque para este programa es fundamental la cultura, la educación y la tecnología. Vamos a presentarles una iniciativa. La Municipalidad de Lima está invitando a participar en Chabuca Eterna, en esta Lima que te añora. Es un evento que es realizado en celebración de los, o por los 100 años del natalicio de la gran Chabuca Grande. Lucía Mantilla Vera es subgerente de Promoción Cultural y Ciudadanía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ella directamente nos cuenta de qué se trata. Vamos a escucharla. Querido público del programa No Hay Derecho de IDL Radio, los saluda Lucía Mantilla Vera, de la Municipalidad de Lima. Quiero invitarlos a todos a conocer la programación virtual que hemos preparado por los 100 años del nacimiento de Chabuca Grande. Este trabajo se ha hecho en conjunto entre la Municipalidad de Lima y la Asociación Cultural Chabuca Grande. Tendremos hasta el 30 de septiembre una gran cantidad de actividades para celebrarla. Conversatorios con artistas que han versionado canciones de Chabuca, documentales, listas de reproducción, una exposición virtual y presencial, infografías, y así también pueden disfrutar de la serenata virtual Chabuca Siempre Vive en Nuestro Canto, que realizamos el pasado 2 de septiembre y que continúa publicada en nuestras redes sociales. Pueden encontrar toda esta información y actividades en las páginas de Facebook de la Municipalidad de Lima, en Cultura para Lima y también en la página web descubrelima.pe. Un saludo para todos y todas y recuerden seguir cuidándose desde casa. Muy bien, de lo más interesante, lo más atendible, en la homilía del fin de semana, Monseñor Carlos Castillo hizo, por supuesto, una remembranza, una semblanza de Chabuca Grande en su compromiso con el país y a sus 100 años de, digamos, haber nacido, hubiera cumplido el 3 de septiembre, 100 años, pues los homenajes tienen que hacerse a la altura de lo que ella le entregó a nuestro país. El 15 de septiembre a las 7 se inaugurará la exposición virtual Chabuca Grande a 100 años de su nacimiento, en la que se presentará su vida y su obra en las tres etapas más importantes: el periodo tradicional del 50 al 60, el de la canción social del 60 al 70 y finalmente el periodo en el que explora la música afroperuana entre el 70 y el 80. Ella murió casi a mitad de los 80, como ustedes por supuesto saben. Todas las actividades se llevarán a cabo durante el mes de septiembre gracias al trabajo de la Asociación Cultural Chabuca Grande, presidida por Teresa Fuller, hija de la homenajeada. Y por supuesto con la participación y el auspicio y el trabajo de quienes están a cargo de la gerencia, la subgerencia de cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y hay varias actividades entonces en las que vale la pena participar y participar de manera muy, muy activa. Hemos estado, como les dije hace un instante, en el interés de verdad que intenso de poder presentarles la versión de la fiscal Rocío Sánchez aquí en el programa frente a las imputaciones que le generan a la investigación que le han abierto y al aplauso de determinados sectores de que hoy día esté ella cuestionada. Y ella nos ha contestado diciendo que no va a poder atendernos el día de hoy. Tiene un problema que, digamos, en fin, tiene que superar. Ojalá lo haga en el transcurso del día y ojalá mañana podamos tener una conversación con ella para esclarecer esto que, por cierto, está sucediendo, que es importante que se esclarezca para no desmejorar el buen trabajo que ella y otras fiscales como la fiscal Castro y otros fiscales como el equipo de la Yabayato han venido en estos últimos tiempos haciendo de cara a adecentar, hacer las cosas correctamente y a limpiar la imagen del Ministerio Público que ha estado tan manchada y tan marcada, por supuesto, por las malas prácticas. Porque los cuellos blancos del puerto operaban en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura, en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones. Y lo hacían porque tenía un ánimo en sí mismo de copar para autosatisfacer su avidez por manejar el poder de toda a toda marcha y en el sentido que ellos querían, no, sino también para lucrar indebidamente con eso y ofrecerles impunidad y garantías de impunidad a distintos sectores. Por eso luchar contra las mafias en el sistema de administración de justicia es una tarea pendiente. Aquí no estamos hablando de corrupción aislada, de uno que otro mequetrefe que se mete entre los expedientes para favorecer a determinado interés. No, aquí estamos hablando
de organizaciones criminales instaladas en el sistema de administración de justicia, con conexiones en la política, con conexiones en el empresariado, con conexiones en los medios de comunicación, con conexiones en otros sectores, que han venido durante los últimos años haciendo como si fuese moneda corriente de la impunidad una de sus principales actividades y banderas. Y eso hay que romper. Y las fiscales, Rocío Sánchez, Sandra Castro, José Domingo Pérez, el equipo Lavallato y algunos pocos jueces dentro del sistema de administración de justicia han venido haciéndole frente. Y han sido objeto de campañas que ustedes ya han podido apreciar y aquí hemos tratado de manera amplia en varias oportunidades. Por eso es que no hay que caer en el juego de los que quieren traerse abajo todas las investigaciones. Si hay algo que esclarecer, hay que exigirle que los fiscales tienen que tener, por supuesto, un trabajo transparente igual que los jueces. Pero no hay que caer en el juego de aquellos que, a propósito de un incidente que no desmejora en nada el trabajo que ha hecho una buena fiscal como Rocío Sánchez, quieren sacarla del camino. Porque eso sería peligrosísimo para un país que quiere que se sepa quienes actuaron por fuera de la ley vistiéndose de cuello y corbata y quienes, por supuesto, se le olvidarían son aquellos que están en ese interés hace bastante tiempo. Vamos a preguntarle al doctor Víctor Cubas Villanueva, que es una persona que no solo conoce el Ministerio Público porque ha dedicado su vida a un trabajo intenso dentro de esta institución, sino porque, inclusive ya no estando ahí, siempre contribuye desde su participación pública en ayudarnos a entender qué cosa es lo que está pasando y a poner en su real dimensión cada cosa para justamente favorecer eso que todos los ciudadanos deberíamos proteger en esta época, la lucha contra la corrupción, contra la criminalidad organizada, contra el lavado de activos y contra todo lo que atente contra nuestra dignidad. Doctor Víctor Cubas, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Lo estoy viendo perfectamente, pero no lo estoy escuchando, creo que tiene que activar su micrófono para poder conversar esta mañana y poder escuchar sus siempre interesantes puntos de vista. El doctor Víctor Cubas Villanueva ha sido también fiscal supremo, ha trabajado en casos vinculados como fiscal a la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra violaciones de derechos humanos, contra el terrorismo y por lo tanto tiene una experiencia muy importante no solo en la administración de justicia, sino también en el manejo del Ministerio Público, una institución que no solo administra justicia, por cierto, y también es profesor universitario y por lo tanto tiene ese conocimiento más académico también que siempre nos ayuda para entender algunos procedimientos, casos o perspectivas y jurisprudencias que se van presentando en el marco de la resolución de algunos casos de interés público. Me avisan, por favor, cuando tengamos ya la conexión bien hecha para poder conversar con él y recoger su opinión sobre esto que está pasando, frente a qué estamos y qué consecuencias puede traer en un momento en el que necesitamos de manera urgente que se siga empujando la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo, porque la pandemia, como ustedes habrán podido claramente notar, y seguramente en algunos casos directamente constatar, ha estado funcionando en una pandemia. Es decir, al drama y a la tragedia que la pandemia consigo trae, se le ha sumado el mal manejo y mal uso de los recursos públicos en actos de corrupción tan perversos que al final y al cabo terminan robándole a los que menos posibilidades tienen, a los que más vulnerables son, a los que menos acceso tienen a las condiciones básicas para poder sobrellevar una situación de esta naturaleza. Y eso no solo es deplorable, es reprochable, sino tenemos que combatir abiertamente, porque la corrupción es lo que más daño nos hace como país. La situación tan precaria y deficitaria que tiene nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de seguridad pública, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, tiene en buena medida que ver con la corrupción. Y si no rompemos y acabamos con ese mal que nos ha acompañado en la historia de nuestro país, ¿no es cierto?, no vamos a poder superar eso que hoy día se presenta a manera de falta de acceso a estos servicios básicos. Doctor Víctor Cubas Villanueva me dice que ya estamos en comunicación. Muchas gracias por atendernos. Muy amable por contestar nuestra llamada. Sí, tenemos la dificultad. Me decían que ya se había superado. Lamentablemente eso no ha sido así. Vamos a ir a una pausa breve a ver si logramos. Hemos tenido varios problemitas esta mañana. Vamos a ver si lo podemos superar
sino vamos a postergarlo para mañana para recoger este punto de vista tan importante. Voy a una pausa, regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a aprovechar para estos minutos que nos quedan el día de hoy, hacerles notar y comentarles algunas otras campañas que están desarrollando instituciones que vale la pena ustedes conozcan y siguen también. Por ejemplo, campañas contra la violencia dentro de los hogares en medio de esta cuarentena y de esta pandemia, que lamentablemente se han incrementado de una manera muy dramática y clamorosa. Y también otra que está desarrollando la Cruz Roja, que el otro día ya difundimos aquí en el programa, que lo que busca es establecer lazos y vínculos entre las personas que con mucho pesar en una situación como esta no han podido ni siquiera despedir a sus familiares que lamentablemente han partido por un virus que ha terminado deteriorando su salud, llevándolos a la muerte, y las personas que tienen familiares desaparecidos de la época dramática y la violencia que vivimos en nuestro país. Estas dos campañas que tienen que ver con iniciativa de la sociedad civil, que vale la pena también puedan estar en nuestra lista para poder difundirlas y compartirlas, para que no solo se enteren de que hay toda una movilización social para hacer estas cosas, sino porque pueden ayudar, ojalá, a cambiar el chip, como dice alguna de ellas. Vamos a una pausa y regresamos en un ratito con eso. Ya regresamos en No Hay Derecho. ¡Asu! Estoy muerto. He tenido bastante trabajo en la semana y en mi casa, y mis amigos solo me dan puros problemas nada más. Te entiendo. ¿Qué te parece si vamos a tomarnos unas chelas para despejarnos? Conozco un huequito muy bueno. La chela siempre está helada y las meseras son unas chibolitas de 15 y 16 añitos. ¡Asu! ¿Sí? Y si le das 60 soles a la encargada del local, puedes tener sexo con ellas. ¿Estás loco? ¿No sabes que la explotación sexual de adolescentes es un delito? Y que ser cliente también lo es. Pagar por servicios sexuales brindados por una menor de edad o por una persona en situación de explotación es un delito grave castigado con pena de prisión. Recuerda, sin clientes no hay trata ni explotación. Este es un mensaje del IDL y la OIT. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. Para estar. Continuamos en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y les comentaba que hay varias organizaciones que están desarrollando campañas a través de los medios de comunicación y redes, que es bueno también compartir aquí en el programa, porque los mensajes y los sectores a los que directamente apuntan tienen que conocer de estas preocupaciones, y ojalá eso nos permita pues tener eso que aquí se viene reclamando hace bastante tiempo, una mirada distinta de relacionarnos entre nosotros en un país que no ha estado comunicado. Esta es una campaña que desarrolla la Cruz Roja Internacional, que busca, como decía, enlazar ese sufrimiento, pero por otro lado también esa sensación de que es posible juntos caminar hacia un momento distinto de las personas que hoy se sienten desoladas por la pérdida de sus familiares en medio de la pandemia y de quienes sienten lo mismo por lo que les pasó en la época de la violencia en nuestro país. Esta es la campaña de la Cruz Roja Internacional. Hola, soy Jocelyn Ortiz Valladares. El 16 de mayo perdí a mi tío, Wilfredo Valladares, por COVID. No pude enterrar su cuerpo, no me pude despedir. Yo tampoco pude despedirme de mi esposo, Adrián Medina Puma, desaparecido durante la violencia armada en el Perú.
No es fácil lo que estás viviendo. Quisiera darte un abrazo, pero no puedo. Permite darte una tacita de toronjil. Color verde intenso, aroma a limón. Pierde el ramaje en invierno, volviendo a brotar en primavera. La llamo toronjil. Tranquilizante natural, caliente el ánimo, el sentimiento, venciendo la tristeza. ¿Cuánto quiero verte sonreír, sacar el dolor del pecho, el miedo del vientre y la obsesión del pensamiento? Para no ahogarnos en llanto, una tacita de toronjil te ofrezco. Para amar la vida en tu compañía. Abrazar al quien llega y al quien se va. El toronjil calentando mis manos, vence la derrota. Estrechan tu mano en esperanza. Abrazos que no podemos darnos, pero regresarán. Magnífica campaña que hay que promocionar, hay que difundir, y usted tiene que, por cierto, conocer. Hay otra campaña que está difundiendo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de la que se busca llamar a la reflexión de la sociedad para cambiar el comportamiento y de esta manera relacionarnos con los casos de violencia que podemos tener muy cerca en nuestro propio entorno. La campaña se llama Cambiemos el Chip. No sé si tenemos ya la posibilidad de poder difundir uno de los spots que ha producido la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para llamar la atención sobre un tema que es tan urgente, tan necesario y que tenemos a veces muy cerca y que no percibimos o no queremos enfrentar. Vamos a verlo. A ver, listos. ¿Quién es el más desordenado? ¿Quién es el más lento para comer? ¿A quién le encanta leer? ¿Quién es el más responsable? ¿A quién le da miedo la oscuridad? ¿A quién le da miedo quedarse solo? ¿Quién se esconde más? ¿Quién llora por las noches? ¿Quién anda triste? ¿Y quién es el que da más miedo? Cambiemos el chip, esa es la campaña. Duro, ¿no? Pero así es como tenemos que poner en relieve uno de los principales problemas que nos afectan, la violencia intrafamiliar. Ojalá que esto pueda servir para cambiar esa manera, ese comportamiento. Y la campaña hace bien en llamarse Cambiemos el Chip. Y por supuesto, en esa tarea tenemos que estar todos del mismo lado. No tenemos ya más tiempo el día de hoy. Queremos agradecerle muchísimo por su gentileza en acompañarnos, en comentar en nuestras redes sociales, haciendo llegar su punto de vista siempre tan interesante, en compartir el programa. Y Dios mediante, nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho, que dentro de toda la situación que está mejorando de alguna manera. Pero no hay que, por supuesto, relajar nuestro comportamiento y hay que cumplir las normas y las reglas en medio de esa situación. Que tengan un buen día. Nos encontramos el día de mañana. No, no, no hay derecho, no, no, no. IDL presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.